Me llamo Fernando Tuser. Tengo 53 años. Y soy hijo del célebre Juan Tuser, el gran industrial, uno de los forjadores de la prosperidad del país. Los grandes hombres suelen dejar tras de sí una generación nula, como si hubiesen absorbido con sus potentes raíces toda la savia de la familia. Hay que tener la fuerza de un titán para luchar contra eso, y yo no la he tenido. Ninguno la hemos tenido. Se nos ha educado escrupulosamente desde niños para que no la tuviéramos. Somos los herederos, los delfines de un mundo apuntalado sobre apellidos. El mío es demasiado pesado para mis pobres espaldas de hombre vulgar. Como un talismán, me ha abierto siempre las puertas y ha resuelto las dificultades. Eso da una sensación de poder falsa. Todo ha sido falso. De niño, entraba en clase una hora más tarde que los demás alumnos. El director tuvo que aceptar la arbitrariedad bajo la amenaza de cambiarme de colegio. Su salud era muy importante. A su padre jamás le vio enfermo ni cansado, incluso después de los mayores esfuerzos. Fernando debía ser fuerte como él, ya que tenía que sucederle en la dirección de la sociedad. Los domingos traíamos a los hijos del apoderado para jugar con él. El resto de la humanidad, desde el apoderado al director del colegio, eran como criados que podíamos manejar a nuestro antojo. Muy pronto abandoné mis estudios y comencé a trabajar en la casa. Pasé por varias secciones, con hombres de muchos años de experiencia bajo mis órdenes, cuyos éxitos se me atribuyeron, con lo que adquirí cierta fama de valía completamente injustificada. Su padre y yo estábamos orgullosos de él. Era otro Juan Tuser, con su mismo espíritu, su misma inteligencia. Mentira, mentira. No soy como él. Y me han impedido que fuera yo mismo, sin otras iniciativas que las suyas. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué soy? Nada. Un hombre en blanco. Una generación sin savia, a la que condenaron a la vejez antes de haber conseguido nacer. Fernando Tuser, un hombre lleno de realidades prestadas, pero vacío de ilusiones, como tantos otros. ¿Ha llegado algún invitado? Ninguno todavía. Hola, papá. Oh, buenas tardes, hija. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cuándo te marchas de nuevo a Inglaterra? Hoy enseguida. He venido solo para la fiesta de esta noche. ¿Qué has hecho hoy? Nada importante. ¿Y tú? ¿Qué escribes? Nada. Nada importante. La sinceridad parece prohibida en la familia. Nos hablamos con frases hechas, con fórmulas vacías, que perdieron a fuerza de repetirlas todo su significado. Bueno, me voy. No quiero molestarte más. Espero que tengamos un rato para hablar antes de irte. Ay, desde luego, papá, cuando quieras. De acuerdo. De acuerdo. El saber disimular nuestras emociones y nuestras ideas nos da una cierta apariencia de superiores, de civilizados. Pero hemos perdido lo más importante: la condición de seres humanos. Uy. No comprendo por qué has venido. Tú por lo menos podías ahorrarte este carnaval. No quiero perderme el cheque. Espero que sea generoso. Cumplió 80 años. No, no pienso aceptarlo. Estoy harto de su dinero. Yo no. Es que no te das cuenta. Te tienen en sus manos. ¿Y cómo eres? Vivo como me da la gana. Di mejor como ellos te permiten. Cuestión de saber manejarse. O de dignidad. ¿Por qué estás siempre de mal humor? Me ahogo en esta casa, ¿no? No puedo respirar. Haz como yo. Vete. Las distancias no libran, Mara. Es una esclavitud interior. Te complicas la vida. Prescinde de ellos y olvídalo todo. No. Es que yo no quiero olvidar. Hay muchas cosas que no haré, que no me obligarán a hacer. Solo me queda una defensa. El odio. Porque como deje de odiar, me arrollarán. Tú estás loco. Hola, Tina. ¿Recibiste hoy su carta? Sí, hace una hora. Con que un hombre te escribe unas letras desde el otro lado del mundo y eso te basta, ¿eh? También a ti te molesta.
Tu deseo de felicidad es solamente un egoísmo y una provocación, hermana. ¿Por qué? Porque te inutiliza para todo lo demás. ¿Es que hay más? Pronto va a ser 24 años que me casé con Luisa. Fue una boda muy conveniente para la familia. La Solera de su apellido nos abrió las puertas de una sociedad que hasta entonces nos ignoraba. Hoy, al cabo de tanto tiempo, me pregunto si la he querido alguna vez. Me deslumbró su fortuna, pero llegué a quererle. Nuestra vida íntima terminó hace años. Fue Luisa quien lo decidió. Yo me limité a respetar su decisión. Tenía mi dignidad. No estaba dispuesta a recibir limosnas. A veces creo que se siente orgullosa de ello, como una vestal. Puedo pasarme sin él. No le necesito. Se casó conmigo por mi posición económica. Y depender de mi familia la exaspera. Pero no te das cuenta. Tu padre te da un sueldo mezquino y luego paga los gastos que no puede sufragar. Para que tengas que agradecerle su generosidad. Eso no es cierto. ¿No eres su heredero? ¿Su delfín? ¿Por qué no te encarga entonces misiones de responsabilidad? ¿Crees que cuando llegue el momento vas a ser capaz de salir adelante? Será demasiado tarde. ¿Qué sabes tú? Eres solo un cobarde. Ni siquiera te atreves a engañarme abiertamente. Tu padre al menos tiene la valentía de presentarse en los lugares más concurridos con una mujerzuela distinta cada vez. Así me agradeces que te respete en público. Me conformo porque yo también soy una cobarde. Todos lo somos en esta casa. Por fortuna tengo a mis hijos. Nuestros hijos. Unos chiquillos que me pedían monedas y pretendían sentarse a mi lado en el coche peleándose. Sí, puede que entonces fueran algo nuestro. Aún cabéis todos en mis brazos. Aún puedo besaros a los tres a un tiempo. Mamá, por Dios. Hemos crecido demasiado. Aprended de vuestro hermano, que desde los 3 años es mi más ferviente admirador. Por favor, mamá. Es un juego patético. Como si luchara contra el curso del tiempo o mendigara de ellos las migajas de una niñez perdida sin remedio. ¿Qué hubiera sucedido si les hubiesen interrogado como en un tribunal de justicia, desnudando sus almas sin ningún pudor? Dentro de 5 meses seré mayor de edad. Al día siguiente me casaré con Pablo, a quien se quiere ignorar en la familia, porque un Atuser no puede casarse con un marino mercante sin apellido conocido y sin fortuna. Su profesión le permite vivir sin ayuda de nadie. No ambiciona nuestro dinero. No lo necesita. Tenía un bonito coche rojo descapotable. Me llevó a su apartamento en Chelsea después de la fiesta. Estaba convencida de que me sentiría liberada de todas mis represiones si conocía íntimamente a un hombre. Tuve que mentirle sobre mi edad. No me dijo que era casado hasta mucho después. Aunque he de confesar que tampoco se lo pregunté. Fue una experiencia decepcionante. Bastante triste. Estoy segura de que quiero ser libre. Estoy harto de mis estudios. De mis viejos profesores. Prepararon una tesis hace 30 años y la repiten todos los cursos como si fuera un dogma infalible. No tengo otra opción que callarme sin pensar, sin replicar. Como esas ocas a las que se les mete un alimento prefabricado con un embudo para que se les llene el hígado de grasa. Tampoco quiero trabajar en la empresa y convertirme en un pobre hombre como mi padre. Solo soy una pieza de una máquina predestinada a continuar su marcha. Pero no voy a hacerlo. Antes la haré saltar en 1000 pedazos. Voy a marcharme de esta casa. Aún no sé dónde, pero necesito salir de esto. Me ahogo. Me ahogo. Nos hemos quedado todos callados.
Hay que subir a felicitar al abuelo antes de que lleguen los invitados. Y yo también. Pues naturalmente. Eso del pastel y las velitas a su edad me parece grotesco. Que el abuelo cumpla 80 años es una alegría para todos nosotros. Sobre todo cuando hay una fortuna que heredar. No te permito bromas de mal gusto. Don Fernando, acaba de llegar el señor Condomina. ¿Pero le has invitado? Solo deseo hablar unos minutos con don Juan, pero me ha parecido mejor no molestarle. Hazle pasar a mi despacho. Le despediré en un momento. Condomina es el hombre de confianza de mi padre. Un servidor incondicional cuya única misión en la vida parece ser el aplaudirle y soportarle todos sus antojos. Por eso ha conservado su puesto tantos años. Susana es su única hija. Para ella, no soy el hijo de don Juan Tuser, ni he de exhibir el apellido como una bandera. Soy yo. Yo. Y esto es maravilloso e impagable. Amigo Condomina, cuánto le agradezco que haya venido a felicitar a mi padre. Ah, nunca me atrevería a importunarle para eso. Ya tuvimos un acto de homenaje en la sala de juntas. Pero es imprescindible que yo hable con don Juan antes de la fiesta. Va a ser difícil en estos momentos, pero deme usted el encargo y yo se lo transmitiré. No, prefiero esperarle. Su señor padre me tiene recomendado el mayor secreto. ¿Debo pensar que se me desautoriza? Oh, Dios, Dios me libre. Pero ya conoce usted su carácter tan, digamos, personal. Tome. Dele esto. Él entenderá. ¿De qué se trata? Es un informe bancario confidencial que... Por favor, don Fernando, yo le revuelvo. Tienen intención de negarnos el crédito que les habíamos solicitado. ¿Tan grave es? Estamos abocados a una crisis como no se ha conocido hace muchos años. Y carecemos de reservas para defenderlo. ¿Y cómo no se me ha puesto al corriente? No se preocupe. El director del banco le debe demasiado a su padre para que pueda negarle nada. Que don Juan ignorara que usted y yo hemos tenido esta conversación. Bueno, lo mejor es afrontar las cosas. No, por el momento no. Ya conoce usted su forma de ser. Utilizaré un sobre nuevo. Le escribiré una nota explicándoselo todo. Me permite, ¿verdad? Pero... Todo puede derrumbarse y convertirse en ceniza. Depende solo de la firma de un banquero. Pero no puedo aceptar el papel de testigo de mi propio destino al que quieren reducirme. Y sin embargo, eso sería el principio de una vida independiente. Quizá de nuestra vida. ¿Verdad, Susana? ¿Te acuerdas del primer fin de semana que pasamos juntos? De eso hace ya mucho tiempo. Casi un año. Era una habitación barata. En un hotelito junto al mar. No muy limpio, por cierto. Compramos una cafetera y hacíamos café en el hornillo. Era como descubrir de nuevo cosas insignificantes que nunca había sabido o en las que nunca había pensado. El tiempo que hay que aguardar para que hierva el agua, para hacer la infusión, el murmullo de las burbujas o el gusto de los granos de café masticados dándole un sabor amargo a nuestros besos. Era como si lo más vulgar cobrara un nuevo sentido y se hiciera resplandeciente. Mañana debemos regresar. Quisiera hacerte un regalo antes de irme. No necesito nada. Desearía que conservaras algo mío. Tengo muchas cosas tuyas, Fernando. He tenido estos días. Te tengo a ti y a mí misma. No. No quiero ningún regalo. Hace pocos meses que trabajas a mis órdenes. Y te has entregado a mí casi sin pedírtelo. Como si fuera la continuación inevitable de nuestra relación en el despacho.
He tenido algunas aventuras con empleadas de la fábrica. Se sentían orgullosas. Y procuraba sacar el mejor partido. Contigo, en cambio, ocurre todo lo contrario. Me das. Y soy yo quien recibe con orgullo. ¿Qué te doy? Tu sinceridad. Susana. ¿Has conocido a muchos hombres? Algunos. ¿Estabas enamorada? Supongo. Nunca me entregué a nadie sin desearlo. Perdóname si te hago daño. No. Estoy poco acostumbrado a escuchar las verdades, eso es todo. Ya ves, preferiría que me hubieras contestado que lo hiciste sin una razón. Sin sentirlo. Y eso sería mucho más vil. ¿Ibais también de viaje el fin de semana? ¿Es necesario que siga el interrogatorio? No. ¿Qué pretexto le has dado a tu padre? No me ha preguntado con quién venía. Quizá porque sabe que no le voy a mentir. Aunque estoy segura que un tuser a sus ojos tiene derecho a todo. ¿También tú piensas lo mismo? Ninguno de los otros se llamaba tuser. Basta de nombrarlos. ¿Me quieres? Si algún día dejara de quererte, te lo diría inmediatamente, en el instante mismo de descubrirlo, aunque te doliera. Te creo. Y te lo agradezco. Le he puesto unas líneas poniendo la corriente de la situación. Y en el sobre, urgente y confidencial. Don Fernando. Don Fernando. ¿Ah? Ah, sí, muy bien. Gracias. Estaré en casa toda la noche, ¿eh? Si me necesitan, solo tienen que telefonearme. Daré orden al mecánico para que le lleve al coche. No, muchas gracias. No, si no es ninguna molestia. Por favor, no insista. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Muy elegante tu nuevo vestido, Luisa. Es en honor del abuelo. Lamento que tu aprecio y tu cariño solo se demuestren en su cuenta corriente. Excesivamente escotado para tu edad, niña. ¿A qué edad no hay límite para un escote? Se dice generoso, abuela. Procaz es la palabra exacta. Tina, en cambio, guarda avaramente su precioso contenido. Ella sabrá para quién. No admito tus impertinencias. Es el modelo de la familia. Así lo espero. Y estoy segura de que su sensatez le impedirá dejarse llevar por sentimentalismos de los que más adelante se arrepentiría. ¿No tienes nada que decir a tu abuela? Aquí estoy, ¿no? ¿Qué más queréis? Por lo pronto que cuides mejor tu aspecto. Es sencillamente lamentable. ¿Has contado las velas, Braulio? Sí, señora. Hay 80.
De joven hubiera creído que eran muchas y ahora me parecen insuficientes. Los músicos acaban de instalarse en el jardín como ordenó la señora. Comenzarán a tocar en cuanto llegue el primer invitado. Ve ahora a la habitación del señor y ayúdale a arreglarse. Bien, señora. ¿Le ocurre algo al abuelo? Siempre presume de no necesitar a nadie. ¿Y se ha pasado la tarde en cama? Será una noche de emociones. Y le ha aconsejado que descanse unas horas antes de la fiesta. Felicidades, papá. ¿Te has retrasado? Sí, lo siento. Me entretuve con esta carta que acaban de entregarme. Parece que es importante. Nada tiene esta noche la menor importancia más que el aniversario del abuelo, a quien tanto debemos todos. Y yo ruego que le ofrezcamos el mejor regalo, quizá el único que no puede conseguir sin nuestra ayuda, una familia unida, feliz, sin secretos ni problemas. ¿Qué más? Agradecida y orgullosa de llevar un nombre que le hizo grande. No puedo creer que el abuelo desee como regalo que se le engañe. Fere, por favor. Nadie es feliz. Lo quiera o no lo quiera, hay secretos y problemas. Ordenar que los olvidemos es un contrasentido. Fere, te mando que te calles. No, déjale que siga. ¿Cuáles son tus problemas, hijo? Si es que a tu edad y con tu posición existe algo que merezca tal nombre. Aunque te parezca mentira, abuela, no estaba pensando en mí, sino en otras gentes. En todo el mundo. No está en nuestra mano resolver cuestiones tan alejadas. Pues están muy cerca. Trabajan, viven y mueren en nuestro provecho, siguiendo las líneas que les habéis trazado. Pero han cometido el grave error de no pertenecer a las clases dirigentes. Por eso se han quedado sin fiesta de cumpleaños y desde luego sin el generoso cheque con el que nos vais a comprar una noche de felicidad asegurada y sin problemas. Todo el personal recibió una paga extraordinaria. Sí. Supongo que habrán dado las gracias en un discurso lleno de frases hermosas que prepararían en la administración. No te tolero esta falta de respeto. Raúl. ¿Dónde están los niños que dejé hace 4 años? Cada vez te pareces más a tu madre. ¡Oh, estás preciosa, Mara! Casi no me atrevo a besarte. ¿Es que solo besas a las feas? Y este es Fere, claro. Ay, me parece que no se ha alegrado mucho con mi llegada. ¿Por qué no? No le hagas caso. Está enfadado siempre. ¿Es imprescindible dar esos gritos? Oh. Discúlpame. Estás muy bien, Luisa. Celebro verte. Nosotros también a ti. Un abrazo, hombre. No contábamos contigo. Sí, lo sé. Por suerte en Detroit se reciben periódicos españoles. Cuando leí que ibais a celebrar el aniversario, lo dejé todo y tomé el primer avión. Estoy seguro de que él, a pesar de lo ocurrido, no me considerará un extraño. Ahí lo tenemos. Señora, tenga la bondad de subir. También sería conveniente que don Fernando... Sí, sí, desde luego. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿A qué viene tanto misterio? ¿Dónde vas, Braulio? Voy a telefonear al doctor. El señor se encuentra indispuesto. Con permiso. Bueno, ¿qué le sucede, Braulio? Temo que... Abuelo. Don Juan.
mi padre, no pudo celebrar su aniversario. Durante todo el día había disimulado su malestar. Siempre consideró las enfermedades como una debilidad impropia de un hombre como él. Así que, a pesar del intenso dolor, se puso el frac, ayudado por Braulio sin una queja, y esperó a estar correctamente vestido, como un soldado en acto de servicio, o mejor aún, como el prototipo de una generación que hizo de las apariencias un culto para desplomarse sin vida sobre la alfombra. Del jardín llegaba una música muy alegre. A nadie se le ocurrió avisar a la orquesta que la fiesta había terminado. Desde la muerte de mi querido Juan, mi hijo es otro. Le educamos con el mayor cuidado, eligiéndole sus compañías, dándole los estudios más convenientes para el cargo que debería desempeñar en el futuro, apartándole de influencias extrañas. Le hemos legado una empresa próspera, en pleno desarrollo. Jamás se había conseguido un nivel de vida como el actual. ¿Por qué entonces ese aire resentido de mi hijo? ¿Quién ha podido transformarle así? Basta. Estoy sentado en el sillón de mi padre. Mi autoridad no puede discutirse ahora, como a nadie se le ocurrió discutir ante la suya. No estaría sentado en ese sillón si él no lo hubiera conquistado con su esfuerzo. Puede que estuviera en otro, más modesto, pero que yo mismo me hubiera ganado. Eso es fácil decir ahora. ¿Por qué no lo hiciste entonces? Porque vosotros me lo habéis impedido. Todo estaba terminado, todo encajaba como en un mecanismo perfecto. No se me ha dado otra oportunidad más que esperar a que mi sitio quedara libre. ¿Así agradeces lo que tu padre ha hecho por ti? Por mí no, madre. Era un hombre que necesitaba el triunfo y lo alcanzó mucho antes de que yo naciera. No sabes lo que dices. He sido su delfín. Por una ley de vida que ni siquiera él, tan hábil en darle la vuelta a las leyes, pudo burlar. Me ha legado su puesto cuando la muerte le ha obligado, ni un minuto antes. Levantó un sistema sin fallos. Pero a mí me ha dejado esto por herencia. ¿Sabes lo que hay en este sobre que ya no pude entregarle? El fin. La ruina. Creó una sociedad. Pero yo tendré que luchar para no perderla. Y eso requerirá un esfuerzo mayor que el suyo, porque ni siquiera sé si tengo fe en ella. Tu padre resolvió siempre las dificultades. Tal vez. He hablado con el director del banco. Conmigo se ha mostrado duro e inflexible. Bueno, ¿cómo me iba a respetar si mi propio padre nunca lo hice? Ay, si él te oyera. ¿Qué han hecho contigo? Te dejas llevar por los que te rodean. Él fue grande porque supo usar de los demás en su justa medida. Tú, en cambio, vives a merced de sentimientos y debilidades. Pero jamás consentiré que modifique su obra. Estás advertido. Y ahora me voy. No deseo seguir hablando contigo. Pase usted, señorita Susana. No pueden tardar. Me alegra verle de nuevo, Braulio. También a mí. ¿Cómo sigue su padre? Bien. Está en el funeral. Yo me adelanté para preparar la reunión. Se ha dispuesto todo en el comedor. Venga conmigo. Esta casa sin don Juan no va a ser la misma. Tenía un carácter muy suyo, pero con los años aprendía uno a conllevar sus rarezas. Era un gran hombre. A veces me pregunto si los grandes hombres no son ustedes, los que le rodearon y le ofrecieron todo, incluso esa lealtad sin límites a cambio de sus rarezas. Por Dios, señorita, ¿qué cosas dice? A mi padre la muerte de don Juan va a costarle la salud. Sin embargo, hubiera sido un hombre más brillante de no haberse tropezado nunca con él. De haber seguido sus propias ideas. Es usted muy severa. Él opina, en cambio, que cuanto ha sido en la vida se lo debe a don Juan.
También yo. Aquí tiene cuartillas y lápices para todos, como ordenó don Fernando. ¿Cuántas veces había comido aquí de pequeña con Tina y Mara? ¿Se acuerda? Me dejaban sus mejores juguetes. Incluso llegamos a ser buenas amigas. Satisfecho que estaba mi padre, Dios mío. Pero luego crecieron y dejaron de invitarme, porque ya no me necesitaron más. En la presidencia va a sentarse don Fernando y a su derecha doña Carolina. ¿Y su padre? Supongo que debe sentarse con ellos, ya que han solicitado su asistencia. Aún le necesitan y le dejan jugar de momento con sus juguetes. ¿Dónde iba a celebrarse la fiesta? ¿En el jardín? Sí, claro. ¿En qué lugar instalaron la orquesta? Ahí, junto a los tilos. Todavía se ve la hierba movida por el estrado. Y al otro lado, el buffet. ¿Iba a venir mucha gente? Sí, mucha. Y entre tantas invitaciones, ¿qué hubiera importado una más? La de mi padre. No hubiera aceptado, ¿eh? Bueno es él para olvidar las distancias, pero le habrían hecho feliz. Cada cual tiene su sitio en esta vida y hay que conformarse. ¿Quién ha decidido el lugar que corresponde a unos y a otros? Yo no escogí el mío, se lo aseguro. Vaya usted a saber. Su padre ya fue criado de la casa, ¿verdad? Por eso siguió usted aquí, porque era lo más fácil. Esa es la trampa que nos tienden, la facilidad. Yo siempre me he sentido humillada por los Tuser y, sin embargo, ya ve, trabajo para ellos, igual que usted. También yo he caído en la trampa. Por favor, Braulio, dile a don Fernando en cuanto regrese que le espero en su despacho. Sí, señor. Buenos días, Raúl. Eres la hija de Condomina. ¿Me equivoco? No, no se equivoca. Tu padre y el mío fueron los más íntimos colaboradores de don Juan. Tú has tenido la suerte de tenerle contigo. Yo me quedé pronto sin él. Usted por lo menos pudo marcharse al extranjero. Fue la primera vez que alguien se atrevía a juzgar sus decisiones y a desbaratar sus planes. Un cataclismo. Mi padre todavía tiembla de indignación cuando lo recuerda. Ah, de eso hace mucho tiempo. Todo está olvidado. Nada se olvida aquí. Pero usted ha triunfado y el éxito les obliga a disimular. Al éxito es a lo único que rinden su tributo. ¿No eres demasiado dura con ellos? Raúl, no se quede. No colabore con los que le expulsaron una vez y solo desean hundirle de nuevo. Pero mujer, sí. También a usted le ponen el cebo de la facilidad. El éxito, el regreso, el agradecimiento. Pero no les entregue a cambio de esa pequeña vanidad la renuncia a su vida. Creo que exageras. Sería como la venganza del viejo, ¿comprende? Tenga cuidado. Intentará destruirle incluso después de muerto. Eres una muchacha extraña. ¿Cómo te llamas? No recuerdo tu nombre. Susana. Adiós, Susana. Hasta pronto. Raúl. Siempre le he envidiado y admirado de corazón. Usted es el único a quien no consiguieron atrapar. Gracias. El regreso de Raúl solo podía traernos complicaciones, como siempre. En memoria de su padre, que había sido un empleado leal, se le sufragó la carrera, dándosele luego uno de los mejores cargos de la empresa. Pero el muy ingrato no hizo otra cosa que discutir las órdenes y minar la disciplina del personal.
Cuando Juan le llamó al despacho para reprenderle paternalmente, no solo no admitió su culpa, sino que se enfrentó con él como de igual a igual, abandonando el puesto que se le había encomendado. Todo fue una farsa. Yo sé muy bien por qué se fue. Por Luisa. El consejo de familia estaba convocado para después del funeral. Dame un consejo. A veces los consejos son difíciles de seguir. Dámelo de todos modos. No aceptes esa responsabilidad. ¿Y cómo? Vende la empresa. En estos momentos, ¿quién sería tan loco para comprarla? ¿Y por qué tienes que ser tú ese loco? Liquida. No puedo. Aún tienes un activo para superar momentáneamente la crisis y quedar honorablemente. Eso costaría una fortuna. Hoy la tienes. Has perdido. Estoy tratando de explicarte que es preferible una modesta barca de salvamento a hundirse en un lujoso transatlántico. Con permiso. La señora le recuerda que están esperando todos en el comedor. Dile que voy enseguida. Me he pasado la vida esperando, Raúl. No puedo admitir ahora un fracaso como comienzo. No, ahí está el error, Fernando. No te han dejado comenzar nada. Solo terminar. Es mi oportunidad. Oh, tu oportunidad acabó hace mucho. O puede que nunca se te haya concedido. No pueden exigirte ahora un milagro. ¿Y si yo te pidiera que me ayudaras a realizar ese milagro? Preferiría que no lo hicieras. No puedo defender algo en lo que dejé de creer hace años. Ni yo puedo proponerte que te embarques en un transatlántico que se hunde. Fernando, ojalá esté equivocado. Haría cuanto tengo porque así fuera. Gracias. Estamos esperándote. Siéntate. Debéis disculparle. He ocupado la presidencia. Y ahora este sitio te corresponde a ti. Me cambio si lo deseas. No hace falta. Mañana me marcho. Tengo mucho que hacer y aquí solo vamos a perder el tiempo. Quiero vuestra opinión. ¿Para qué? ¿Para convencernos de que estamos equivocados? ¿Es que no tenéis nada que decir? Yo sí. Si es que por fin se me permite. Quiero hablar de Pablo. ¿Quién es? Abuela. ¿Tengo la obligación de conocer a todos sus amigos? De mil amores, hija, pero no me parece la ocasión apropiada. ¿Y cuál es esa ocasión? Dime. La estoy buscando inútilmente desde hace meses. Nos hemos reunido para tratar asuntos más serios. Para mí no hay otro como este. Una visión muy personal. Nunca he estado de acuerdo con la estúpida de mi hermana, pero por lo menos tendréis que escucharla. Estáis tan acostumbrados a dirigir nuestros pensamientos que no podéis tolerar que nada se os escape. Anda. Dile lo que estás deseando, abuela. Que si nombra otra vez a ese muchacho, se quedará sin herencia, sin participación en nuestra perfecta sociedad. Que si desobedece tus órdenes, no va a conservar nada de lo que le disteis desde niña. Ofrécele un nuevo descapotable o un viaje a Nueva York a cambio de ese novio inoportuno. Fernando, deberías reprender a tu hijo. ¿Por qué, madre? Puede que esté diciendo solo la verdad. Nos hundimos. ¿Te enteras? ¿Os enteráis vosotros? Aunque siempre se nos ha enseñado que era inconmovible y poco menos que eterno, nuestro sistema está herido de muerte. Escribe bien claro esto en el acta, Susana. Presido la primera reunión de una sociedad agonizante que no tiene salvación.
Por Dios, Fernando, delante de tus hijos. No hay motivos para estar tan pesimistas. El banco revisará su decisión con respecto a nuestro crédito. No es suficiente. A lo más significaría un retraso. Nada es suficiente. Oh, se han pasado épocas difíciles y siempre hemos salido adelante. ¿De dónde has sacado tú estas conclusiones tan pesimistas? Encargué el estudio de la sociedad actual a... A Raúl, supongo. Inconcebible. Tú eres el último de esta casa que debería fiarse de ese ambicioso sin escrúpulos. No estamos aquí para juzgarle a él, sino a nosotros mismos. Puede que Luisa tenga algo que aclararte. Por favor, abuela. No. Podéis marcharos, hijos. No quiero reteneros más. Y tú también, Susana, puedes irte con ellos. No, no te muevas. Ni vosotros tampoco. Lo siento, madre, pero tienen que estar presentes. Que se tome nota aquí cuidadosamente de cuanto se diga. Que todos sepan. Que todos decidan. ¿Pero qué van a decidir los jóvenes? El futuro, madre. Y es mucho más de ellos que nuestro. Es imprescindible que sepáis que solo hay una solución realista y razonable. Vender la fábrica. Liquidarlo todo, a cualquier precio y con la mayor urgencia. ¿Te has vuelto loco? ¡Eso nunca! No, no, no te alarmes, madre. También yo he contestado lo mismo. Eso nunca. Aunque no sé muy bien por qué. Quizá porque la sociedad y nosotros somos una misma cosa y eso significaría nuestra propia destrucción. Aunque al recibir ese anhelado cofre del tesoro, uno se dé cuenta de que está podrido y vacío, se le sigue defendiendo como si rebosara monedas de oro. Bien. Si alguno de vosotros no está de acuerdo, es el momento de manifestarlo. No son tan ingenuos como tú. De sobra saben que es una maniobra de ese desaprensivo. Tu padre me confió poderes para impedir que cometas disparates. Nunca confío en tu capacidad. Entonces no debió dejar la presidencia en mis manos, aunque fuera su hijo. Tenía la obligación de ser más honesto. No te tolero que le juzgues. ¿Por qué? ¿No era un hombre como los demás? Por respeto a mí. Y si no te basta, por respeto a la ley de Dios que te obliga a honrar a tus mayores. Aquí solo se habla de Dios cuando puede sernos de provecho. Es nuestro mayor pecado. Convertir a Dios en un empleado más de la casa. Demos por terminada esta desagradable reunión. Cuando te hayas serenado, volveremos a tratar estos asuntos. Mejor será dejarlo por ahora. Dame tus notas, Susana. No. Te lo prohíbo, Susana. Es una orden. Como tú mandes. Vamos. Solo usted, que colaboró tantos años con mi marido, puede salvarnos. Amigo Condomina, es usted nuestra única esperanza. Siempre a sus órdenes. No es solo esta empresa, papá. Es toda la civilización la que está viviendo a crédito. A punto de desmoronarse. ¿No eres tú el único que se encuentra por toda herencia con un cofre vacío en las manos? Es posible. Mira a toda esa gente que pasa por la calle. Les ocurre sin saberlo lo que a ti. Les han ido dando aparatos, coches, partidos de fútbol. Y ahora no pueden pasarse sin ellos. Míralos cómo corren. Cómo buscan sin saber qué. Sin atreverse siquiera a pensar en otra cosa. Más esclavos de sus propias necesidades que los negros del siglo pasado de sus cadenas. ¿Qué debían hacer? ¿Tumbarse en las aceras y ponerse a reflexionar? Es posible. O dormir. O cantar, o hacer el amor. Lo que se les ocurriese. ¡Qué disparate! En la vida, todo el mundo sigue su camino, hijo. De acuerdo. Pero el suyo. No el que le hayan trazado los demás. El abuelo o quien sea. ¿De veras crees que has elegido tú el tuyo, papá? Pero hay que seguirlo de todas maneras. ¿Por qué? Como un robot. ¿No te das cuenta de que si continúas con las ideas de un muerto, estás tan muerto como él? Basta, por favor. Perdona, papá.
No debí decirte nada. Al contrario, te lo agradezco. ¿Para qué ha servido? Dime. Para conocernos. Nunca me habías hablado así. Ni tú me habías preguntado nunca mi opinión. Cierto. Es que no puedes entenderla. Lo comparto, en cierto modo. Pero si tú tuvieras responsabilidades, pensarías como yo. ¿Desea algo más de mí? Susana, no te vayas. Ven. Te necesito. Tiene razón mi hijo. Soy como todos esos. Pero no puedo obrar de otra manera. Sería como una traición. Quisiera poder ayudarte. Me basta con tu presencia. Con tu mirada, con tu piel, tú eres lo único que me queda. Desde que murió mi marido, el tiempo parece vacío, como si también guardara luto por su memoria. Nunca fue tan grande esta casa, las horas tan largas ni los silencios tan prolongados. Mi hijo va por la mañana a la fábrica y resuelve los asuntos sin consultarme nunca. Luego, al regresar, se retira a su despacho y escribe hasta el amanecer. Sí, ahí está, como todas las noches en su mesa, encerrado en sí mismo, rehuyendo el consejo de quienes le queremos bien. Necesito escribir para no sentirme tan solo. Para que alguien algún día, en algún lugar, pueda comprenderme, o por lo menos compadecerse de mí. Quizá mi hijo. Eres solo un chiquillo mimado, Fernando. Te conozco bien. Los niños no cambian al hacerse hombres. Al volver del colegio, mi madre me obligaba a sentarme junto a su sillón y me hacía hablar y hablar, quieras que no, hasta descubrir la causa de mis pequeñas preocupaciones. Entonces ella lo resolvía de golpe, brutalmente. Me hería su arbitrariedad, pero le agradecía el haber tomado las decisiones por mí. Fernando, niño, ven. ¿No me oyes? Aunque tú no desees hablar, hazme compañía en silencio mientras trabajo. Ven inmediatamente o se lo diré a tu padre. Así. Así. Qué extraña mezcla de dulzura y crueldad. Humillado al obedecer y deseoso, sin embargo, de ofrecerle mis confidencias. Y ahora, mi pequeño, cuéntame lo que te ocurre. Puedo enterarme cuando quiera. Me bastaría con preguntar a tu profesor o a los criados, pero entre madre e hijo sobran los intermediarios, ¿no crees? Si pudiera llorar como entonces en tu regazo. Llora, hijo, llora. No temas, ninguna amargura te rozará. Si fuera cierto. No crezcas, no te hagas hombre. Apóyate en mí, cierra tus ojos con confianza. No puedo. Debo mantenerlos muy abiertos. He de tomar continuas decisiones.
Deja que tus padres resolvamos tus dificultades. No, no sigas hablándome como si yo fuese un niño indefenso. Soy un hombre, casi un viejo, y mi padre ha muerto. Te equivocas. Tu padre seguirá viviendo mientras la empresa y yo nos mantengamos en pie. Y no te enfrentes a él, porque es más fuerte que tú. Lo sé. Pero esa derrota, mientras sea mía, mía, puede convertirse en mi único triunfo. No te rebeles. Acata sus deseos. Hazlo por mí. Intenta entender mi negativa. Hazlo también por mí. Habían pasado 2 meses de la muerte de mi padre. Tina va a casarse. Mara se vuelve a Inglaterra a seguir estudiando. Y Fere... Fere me llamó un día por teléfono. De repente, desde la estación. Nos vamos, sí. Lo decidimos hace tiempo. No, no sé todavía dónde, a ningún lugar determinado. Pero eso importa poco. ¿Es que vas a abandonar tu carrera? No voy a dejar mis estudios, al contrario. Me llevo un montón de libros. Dejo solo vuestros estudios. Es que no puedes entenderlo. Escapamos precisamente de eso. De vuestros problemas, de vuestras ambiciones. Queremos aprender de nuevo el abecedario. El verdadero significado de las palabras. Paz, por ejemplo. O libertad, o amor. No pueden significar lo que vosotros pretendéis. Escucha, hijo. Raúl está conmigo en la fábrica. Vamos a reformar todo el sistema de producción. Vamos a... A mí qué me importan las reformas técnicas de Raúl. Solo puede servir para agravar más las cosas. He salido del juego. Es que no puedes entenderlo. Me he salido de vuestro círculo. Pero tú eres mi heredero, mi delfín. No, yo no soy tu delfín. Ni siquiera me siento de la familia. Pero es que vas a vivir de ese modo. Sin dinero, sin... Sí, como un paria. Como tantos millones de parias. Adiós. Adiós, hijo. Espéralo. No cuelgues. Quisiera decirte algo que no te he dicho desde hace muchos años. Y es que os quiero. Sobre todo a ti. Pero no crees... Me niego a presentar mi renuncia. Aunque ustedes prefieran gente más joven, nadie va a arrebatarme, aunque sea la fuerza, el puesto que me confió aquel gran hombre cuya memoria nunca podrán borrar. Siento haber hablado así, don Fernando. Jamás lo hice con un superior. Pero es un deseo de su señora madre. Y no puedo dejar de cumplirlo. Con su permiso voy a retirarme. Lo siento. Bien, necesitamos sangre nueva. Es decir, capital disponible. Convertir la empresa en una sociedad anónima. Emitir acciones, distribuir parte de ellas entre nuestros empleados, aunque signifique renunciar a esa libertad de acción de la que tu padre disfrutó toda su vida. Bueno, he redactado un informe. Léelo esta noche con todo detenimiento. Luego decides. No, Raúl, no es necesario. Está decidido, lo acepto. ¿Sin ojearlo siquiera? Confío en ti. Vas a encontrar una oposición cerrada. Es todo el sistema de tu padre el que vamos a cambiar. Y cuantos creen todavía en él, se nos echarán encima. No me asusta. Tu madre la primera. No se atreverá a desautorizarme. Preferirá una componenda a una ruptura. Puedes dar las órdenes para ponerlo en marcha. ¿Yo? Conservaré la presidencia, pero delegaré en ti todos los poderes. Aumentarás el resentimiento. Mi mejor servicio a la sociedad es confiar su dirección a quien esté mejor preparado. Bien, antes de aceptar... Quisiera aclararte el equívoco que con respecto a Luisa parece existir entre nosotros. ¿Para qué? Te juro que nunca ofendí nuestra amistad. Aunque he de confesar que solo nuestra amistad me contuvo. Ese viejo asunto no me interesa. ¿Me crees, verdad? Prefiero no hacerme la pregunta. Bien, espero tu decisión. ¿Qué escribes?
Mi dimisión. Sin fecha. Para que la utilices cuando te parezca oportuno. Va a ser una batalla muy dura. Sí. Buena suerte. Hemos de luchar contra ellos con todas nuestras fuerzas. Solo persiguen anular la obra de Juan. Hable usted con Domina. Hace apenas una semana convocaron a los directivos para hacernos saber que el poder ejecutivo pasaba a manos de don Raúl. Al día siguiente ponían su nombre en letras doradas en el primer despacho de la casa. ¿Te das cuenta? El despacho de Juan, ocupado por ese intrigante. ¿Y mi marido? Se ha reservado una pequeña habitación que utilizaba hasta ahora un secretario. No es posible. Han encargado maquinaria nueva, costosísima, aunque la actual está en perfecto estado. Han reformado las naves de la fábrica, las oficinas. Han aumentado el tanto por ciento de comisión de los vendedores, el sueldo de los obreros. ¿A qué seguir? Bueno, no lo entiendo. Fernando asegura que estamos viviendo una de las épocas más críticas de nuestra economía. Están montando una enorme farsa para dar sensación de euforia y aumentar la confianza de la firma. Su único propósito es deslumbrar a los futuros compradores de acciones y cubrir la emisión. ¿Cómo? Sí, señora. La casa Tusser va a convertirse en una sociedad anónima. Dejará de pertenecernos. Pero el testamento del abuelo te da poderes para impedirlo. Ah, no es tan fácil, ¿no? Requiere una acción judicial larga y de sentencia insegura. Hablé con mis abogados. Pero tú puedes ayudarnos. Fernando no aceptará de mí el menor consejo. Está ciego. Pero el tuyo puede que sí. Me temo que mi influencia sea muy pequeña. He sufrido mucho con la frialdad de vuestras relaciones. Y conviene arreglarlo cuanto antes. Él sigue siendo tu marido. Y tus hijos van a ser los primeros en sufrir las consecuencias. Mis hijos. Dios mío, otro desengaño. Les habéis dado demasiados halagos. Demasiada libertad. Han sido las víctimas de vuestra falta de unión. Pero buscaremos la manera de defenderlos. Yo te ayudaré, no te preocupes. Querido Condomina, no le entretengo más. Conviene que no le echen en falta en la oficina. Con el permiso de las señoras. Nunca olvidaremos su valiosa colaboración. Siempre a sus órdenes. No te vayas, Luisa. Aunque siempre hemos evitado el tema, creo que la gravedad de las circunstancias aconseja ventilarlo ahora. ¿A qué te refieres? A la antigua inclinación de Raúl por ti, que por otra parte no te ha sido indiferente. Por favor, te ruego que... No, no debes avergonzarte. Todas las mujeres casadas nos hemos sentido atraídas en alguna ocasión por otro hombre, solo que... las decentes, nos hemos respetado lo bastante para renunciar. Han pasado muchos años. Lo sé. Pero esa influencia que has perdido con tu marido, ¿puede que la conserves todavía con Raúl? No me atrevo a interpretar tus insinuaciones. Ni yo tus palabras, hija. No me ofendas. Solo te pido que hables con él. Hazle ver lo difícil de su posición. A ti te escuchará. Quizás hará concesiones que por ninguna otra persona estaría dispuesto a hacer. Te equivocas, Carolina. No le diré una palabra. Como te parezca. Solamente deseaba que usaras tus dotes de persuasión
para salvar a mi hijo y el porvenir de los tuyos. Nada más noble, creo yo. ¿Sabías que cuando Raúl dejó la empresa me pidió que abandonara a Fernando y me fuera con él? Lo suponía. Lo que seguramente ignoras es que hacía más de un año que mi matrimonio estaba deshecho. Me sentía muy sola. Y no rechacé su ofrecimiento. Simplemente le pedí unos días para reflexionar. Pero tú sigues aquí. Porque no volvió a proponérmelo. Se marchó sin despedirse de mí, sin esperar mi respuesta. Como si temiera que yo pudiera aceptar. Y ahora que sabes esto, ¿sigues deseando que le suplique concesiones? ¿Y qué es lo que te lo impide? Hablemos claro, hijita. ¿El respeto a mi hijo o tu amor propio herido? Maletas en el vestíbulo, Braulio. Su padre no puede tardar. Hace casi una hora que salió para acompañar a doña Luisa a la estación. Mañana estaré en Santa Cruz esperando la llegada del barco como la esposa de cualquier marino. Soy muy feliz. ¿Dónde van a vivir luego? No lo sé, ni me importa. Me encontrará en todas las escalas. Es una pena que doña Carolina no haya podido asistir a la boda. Todo premeditado. ¿Desde cuándo la abuela necesita un balneario suizo? Mi madre toma el tren inmediatamente después de la ceremonia. Mis hermanos no pueden ser avisados. Una obra maestra de diplomacia. Pero por fin pierdo todo esto de vista y voy a tener una vida para mí sola. ¡Susana, qué alegría! Hola, tía. Necesito ver a tu padre urgentemente. Creí que venías a felicitarme. Oh, discúlpame. Estoy tan absorbida con los asuntos del despacho. Enhorabuena. Tengo algo para ti. Quería enseñárselo a Pablo, pero toma. Gracias. ¿Qué le ocurre a mi padre? Le veo muy cambiado. La sociedad... hay problemas. Están tramando una maniobra contra él. Cuando quiera. El coche está ahí. ¿Por qué no te vienes conmigo en el taxi y hablamos por el camino? Imposible. Raúl va a llegar de un momento a otro y me necesita. Dile a papá cuánto siento no verle. Se lo diré. Adiós. Adiós. Suerte. Queda bien en tus manos. No pienso hacer promesas que luego sería incapaz de cumplir. Lo sabes mejor que nadie. ¿Te arrepientes? Todo lo contrario, pero... por primera vez he engañado a alguien. Siempre dije que renunciaría a cualquier cosa menos a la verdad. Me siento culpable. Debí tener el valor de confesárselo a Fernando. Susana, temo que... entre la hipocresía que le rodeaba, yo he representado para él la sinceridad. Tú eres mi primer secreto, mi primer engaño, hasta ahora. Como ves, ya no me queda nada limpio que ofrecerle. Cuando se lo diga va a ser muy duro, demasiado. No hacerlo sería engañarle por segunda vez. Lo sé, pero siento un extraño temor. Evito encontrarme a solas con él, supongo que se ha dado cuenta. Siempre había contestado sin reservas a todas sus preguntas, incluso las más íntimas. Le debo una explicación, aunque sea la última, pero no va a ser fácil, te lo aseguro. Susana.
¿Se ha marchado Tina? Sí, hace unos minutos. He tenido que acompañar a Luis a la estación. Va a reunirse con mi madre en Suiza. Tenemos asuntos urgentes que tratar. Hace varios días que no te presentas en el despacho. Debía organizar la boda. Era importante que por lo menos una de mis hijas saliera de esta casa sin demasiado resentimiento. Tu madre ha iniciado una acción judicial contra ti, por eso he venido. La providencia del juzgado llegó hace apenas una hora. Sí, Luisa me ha hablado de ello. Me ha hecho una escena en el coche incitada por mi madre. Han impuesto sus condiciones, como un ultimátum. El pleito lo tienen perdido y lo saben. Pero el escándalo retraerá a los compradores de las acciones. Intentaré llegar al aeropuerto. Puede que sea la última oportunidad de ver a mi hija. Fernando, nos vemos esta noche. Necesito hablarte. Pues... bueno, Fernando, hasta luego. Hasta luego. Lo estaba esperando desde hace días. Creí que eras más fuerte y te enfrentarías antes con la realidad. Casi me has defraudado. ¿A las 10 en el bar del hotel? Supongo que lo preferirás a la habitación. Sí. Ya ves, casi hubiera preferido seguir en la mentira. Es más cómodo. ¿Sabes quién me hizo caer en la cuenta? Es sorprendente la intuición de las mujeres. Fue Luisa. Habló con Raúl y lo adivinó. Supongo que se sentiría humillada, celosa. Qué ridículo. Pero no debes ponerte triste. Todo es mejor así. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches, Braulio. Es muy tarde, no debiste esperarme. He de servir en la cena. No tengo apetito. Gracias, Braulio. Todo está dispuesto. Y si el señor me lo permite, creo que debería comer alguna cosa. Es posible. Gracias, Braulio. Se me hace extraño ver la casa tan silenciosa, tan vacía. Creo que es la primera vez que estoy en ella completamente solo. Para, es decir... solo contigo. No solemos hablar mucho tú y yo, ¿verdad, Braulio? Y sin embargo, los dos nacimos en esta casa. Tú en el sótano y yo en el último piso. Pocos han vivido tan cerca y tan distanciados. Una vez nos peleamos por la misma bicicleta, ¿te acuerdas? Luego me la dejaste a mí para siempre. En cuanto aprendí que era suya, señor, era lógico. Su padre se la había regalado por su santo. ¿Jamás se te ocurrió pensar que ya que nadie celebraba tu santo tenías derecho a quitármela? Nunca, señor. ¿Por qué? Quizá porque mi padre me hubiera pegado una paliza, señor. Siéntate aquí a mi lado. Pero, señor, he de servirle la cena. Siéntate aquí. Te necesito. Como ordene, señor. No solo te han marcado a ti, Braulio, sino a todos nosotros. Mi hijo ha querido escapar de todo esto buscando su propia verdad. Pero ¿puede alguien escaparse de lo que le rodea? ¿Qué pensarías si yo te pidiera que me prepararas las maletas y desapareciera como él, pero para siempre, sin dejar rastro? Señor, yo... Dirías que soy un cobarde, que no sé enfrentarme con la adversidad. Y tendría razón. Mi hijo huyó de esta casa con valentía. Yo solo lo haría porque estoy cansado. Nunca me atrevería a juzgarle. ¿Por qué no me dices lo que piensas de nosotros? Grita a los cuatro vientos lo que somos de verdad. Lo ridículo de este orgullo, de este espíritu de clase que incluso te alcanza a ti, que eres mejor de todos. Debe calmarse, señor. Y yo... el delfín, que lo entregué todo a la única mujer que creí sincera conmigo.
Y me bastaba esa pequeña sombra de verdad para justificar mi vida. Y ahora que la he perdido, siento una tristeza infinita. Ya que nada de lo que la vida me ha dado tan generosa e injustamente podía compararse a ella. No te estés callado. ¡Habla, habla! ¡Contéstame! ¿Me acompañaría si yo te lo pidiera? Lo que mande el señor. No es un mandato. Huiríamos juntos. Romperíamos las barreras. Como dos muchachos que empiezan a vivir. No es posible, señor. ¿Por qué? Mi sitio es este. Es cierto. También tú eres un pequeño delfín, pero más fiel y más orgulloso de tu rango. Eres más tu ser que yo mismo. ¿Desea que le prepare el baño, señor? ¿Le ayudará a dormir? No. No pienso acostarme esta noche. He de escribir mucho. Es el último aliento que me queda. Espera. ¿Quieres darme la mano, Braulio? No. No es un mandato. Es solo si tú lo deseas. Claro que sí, señor. Y gracias. Gracias a ti, Braulio. Gracias a ti. Buenos días, Carolina. Sé que no es momento, pero necesito hablarle de un asunto que... Siéntate. El objeto de mi venida... Basta, Raúl. El juego ha terminado. Tengo en mis manos las cartas decisivas. Mejor será descubrirlas sencillamente ahorrándonos palabras y terminar la partida. Lo siento. Mis palabras son imprescindibles. No me interesan. Pero yo debo decirlas. Hay una sociedad que se está hundiendo por las intrigas de una mujer irresponsable y fanática que se empeña en inmovilizarla. Vengo a pedirle que si aún le queda una pizca de respeto a todo ello, no nos impida salvarla. Hay millares de familias, de hombres cuyas vidas dependen de su decisión. Sin otra voluntad ni otra voz que esas palabras de usted. No puede sacrificarlas por una cuestión de interés personal. Volveremos a empezar si es necesario. Confían en mí. Lo dudo. Solo le pido que... No me importa tu duda ni tu petición. Ni siquiera me niego a ella. Todo lo que hago es no escucharte. Hola, mamá. ¿Vienes a apoyar su posición? Solo a saludarte. Él tratará contigo los asuntos pendientes si es necesario. Tiene plenos poderes. Lo ha hecho ya. Raúl, supongo que en esa cartera... Llevas los papeles que debería firmar para sacaros del atolladero. En efecto, los redacté anoche. Dámelos. Luego los estudiaré. Y ahora deseo hablar a solas con mi hijo. Adiós, Carolina. Hace años saliste de esta casa después de hablar con mi marido, con la frente más alta, más orgullosa. ¿Has saludado a tu esposa? Sí. Has descuidado mucho tu vida privada con ella, hijo. Espero que rectifiques por el bien de todos. ¿No me preguntas por mi salud? Tienes buen aspecto. El tuyo, en cambio, es deplorable. Tengo problemas. ¿Todo el mundo los tiene? ¿Qué deseas? ¿Mi consentimiento... ¿A tus planes? Firmaré lo que sea. No preguntaré nada. ¿Por qué? Cumplo la voluntad de tu padre. Eso es todo.
Pero ahora te toca cumplirla a ti. Échalos. A todos ellos. A Raúl. A esa mujerzuela que te cambia por un partido que ella juzga mejor. A Condomina, que también cambiará como su hija en cuanto vean a Raúl afianzado y fuerte. Comprendo. Piensas que yo soy el menos peligroso, el más manejable. Una jugada perfecta. Te felicito. Raúl, antes de aceptar el cargo, firmó su dimisión en blanco. En cuanto me la entregues, te daré a cambio estos documentos. Un verdadero chantaje. Tienes varias horas para decidir, aunque sabes muy bien que no hay otra solución. Y ahora déjame sola. Estoy muy cansada. Adiós, madre. ¿Puedo pedirte que me beses? Perdóname todas mis equivocaciones. Nada tengo que reprocharte. Comencemos de nuevo, Fernando. Aún es tiempo. Por favor. ¿Qué te ha hecho cambiar así? Te esperaré en mi cuarto todas las noches. Ven cuando quieras. Es una trampa. Otro ardid de mi madre para que todo vuelva a sus cauces y nada cambie. Pero tú no tienes la culpa, pobre Luisa. No eres más que otra víctima. Es curioso. He dejado de tener miedo. Acepto como herencia lo que más temía, el fracaso. Y me siento resignado, casi feliz. Solo lamento que no esté aquí mi hijo para intentar explicarle. Quizá él me comprendería. O tal vez no. Tenías razón, Luisa. Siempre he sido un cobarde. Sin ánimo para luchar. Pasa. Perdóname si te he molestado a estas horas, pero no puedo esperar hasta mañana. Mi trabajo, ¿comprendes? He de terminarlo esta noche. ¿Un cigarrillo? Sí, gracias. Te escucho. Todo está perdido. Mi madre me exige la dimisión de Raúl. Sabe perfectamente que necesitamos su apoyo y este es su precio. Era de esperar, ¿no? Es un contratiempo grave, pero no definitivo. Podemos continuar a pesar del pleito. No. Aceptaré sus condiciones. No tengo otro remedio. En otras palabras, Raúl se irá. Volverá a América. Se lo advertí el primer día. No caigas en la trampa. Ah, pero hablemos de ti, para eso te he llamado. ¿Piensas acompañarle? Si él lo desea. Pero, ¿va a pedirte que te marches con él? Pregúntaselo a Raúl. No. No me interesan sus respuestas. Sino tú. Susana, quédate conmigo. Estoy hundido, derrotado. He intentado levantar el viejo sistema. Solo me quedas tú.
Conoces mis relaciones con él. Y tú sabes que puede desaparecer de tu vida para siempre. Voy a hablarte con crudeza. El sistema está de nuevo en mis manos. Y esta vez sin trabas. Yo te lo ofrezco. Estás loco. Pongo a tus pies a cuantos te humillaron durante toda tu vida. La tentación es fuerte, ¿no? El amor, inseguro, fugaz en un platillo de la balanza. Y el gobierno de la sociedad en el otro. No pretenderás que tome una decisión así de repente. Ni tú que yo espere que conozca las intenciones de Raúl. Has de ofrecerme ese pequeño riesgo. Además, ha de ser ahora, esta noche. Puede que al amanecer sea tarde. No planteas bien la situación. Le quiero. Pero también te quiero a ti, Fernando. Te lo he demostrado. Entonces acepta. Susana, ¿sabes en lo último que tenía fe? En ti, en tu verdad. Tú eras ese clavo ardiendo al que uno se agarra cuando todo está perdido. Por eso te necesitaba esta noche. Me has defraudado, pequeña. Tu sinceridad no ha sido más verdadera que las hipocresías y convencionalismos de los demás. Te comprendo. ¿Acaso no era esto lo que deseabas? No es a mí, sino a mi posición, a mi apellido, a mi jefatura a quien te entregabas. De no ser así, nunca me hubieras aceptado. Raúl significó en tu vida algo mejor, la victoria sobre nosotros. Por eso te diste plenamente a él y por eso le dejas al verle vencido. Es decepcionante. Triste. Fernando, ¿qué te pasa? Gracias por haber roto la última amarra. No sabes lo libre que uno se siente cuando ya nada le une a nada. Cerraron todo a mi alrededor. Lo falsearon todo. ¿Y qué me dejaron a cambio? Nada. Solo tú hubieras podido salvarme esta noche. ¿Cómo debí hacerlo? ¿Yéndome con Raúl? ¿Entregándome a otro hombre? Entregándote a tu sinceridad. Esta tuya de ahora me hubiera dado fuerzas para creer en la de entonces. Adiós, Susana.
Señora, señora. ¿Qué sucede? Venga, por favor. Algo le ha ocurrido a don Fernando. Estamos llamando a su puerta y no responde. No es posible. Su habitación está cerrada. Y la puerta de comunicación con la mía tiene echado el cerrojo. Braulio, prueba otra vez. Date prisa. Fernando. Dios mío, no. Fernando. Hijo. Hijo mío. Voy a llamar al doctor. Pero que no se entere nadie más. Ni una palabra. Sí, señora. No es posible. Muerto. Está muerto. Sin duda ha sido un ataque al corazón. ¿Y esto? Sedante inofensivo que solía tomar. ¡El tubo está vacío! Eso no prueba nada. No las tabletas que contenía. ¿Y este documento? La dimisión de Raúl que tú le pedías. Con fecha de ayer. Como si fuera el precio de su vida. Su testamento. Di mejor que tuvo un instante de sensatez. Le exigías el conformismo, la sumisión, el silencio. ¡Ya lo tienes para siempre! Ninguna idea incómoda. Ninguna renovación peligrosa. Una generación perdida. Muerta como tú lo deseabas. ¡Calla! ¡Eres injusta! ¡Calla! No llores más. Vete ahora. Déjame ir. ¿Cómo has hecho una cosa así? ¿Por qué? ¿Para disfrazar de heroísmo tu fracaso? ¿Para culparme una vez más de tu incapacidad? Fuiste siempre un niño consentido al que quisimos demasiado, que rompía con rabia los mecanismos de los muñecos que no conseguía hacer funcionar. Pero no temas. Me tienes a mí, como siempre, para borrar todo el mal que tú has hecho, para que tus hijos puedan olvidar y perdonarlo algún día. Espero que saquéis de la vida de vuestro padre una lección inolvidable. Fue un hombre honesto, pero cometió la debilidad de sentirse tentado por nuevas formas de administración. A partir de hoy, Fere, te harás cargo de la dirección de la sociedad. Mañana en el despacho te presentaré al alto personal. Y ahora id todos con vuestra madre. Necesita compañía. No, abuela. No acepto. No voy a dirigir vuestra sociedad. Nada tengo que ver con ella. Me asquean. No quiero. Es ley de vida. No puedes evitarlo. Lo quieras o no, tú eres el delfín. Ya te he dicho que no. La experiencia que te falta, puedo prestártela yo. Confía en mí y no te preocupes. Con el tiempo conseguirás manejar todos los resortes del mando.
Yo no quiero mandar, ni conocer a ningún resorte para dominar a los demás, ni incorporarme a un sistema que detesto. Puedes convertirlo en otro más atrayente. Lo iremos amoldando el uno al otro, poco a poco, entre los dos. No, yo no quiero componendas, ni amoldarme a nada. Yo estoy con ellos, no contigo. Contemporizar con ellos puede ser una buena política. Yo no contemporizo, ni hago política. Es que no puedes entender esa palabra, es sinceridad. Soy así y pienso así. Mejor que mejor. Eres inteligente, apasionado, persuasivo. Me gustas. Me recuerdas a Juan cuando tenía tu edad. No, yo nada tengo que ver con él. Era tu abuelo. El puesto que vas a ocupar es el suyo y solo una generación os separa. Son los escritos de mi padre. Sí. Sabes que él y yo apenas nos conocíamos. Solo una vez hablamos como amigos. Me llamo Fernando Tuser. Tengo 53 años. Y soy hijo del célebre. Parecen sus memorias. Quiero leerlas. No. Eso no te ayudaría a conocerle mejor, sino todo lo contrario. Lo siento. Pero prometí destruirlo sin que nadie los leyera. Ni siquiera su hijo. Entonces, ¿por qué los escribió? ¿Es que dudas de mi palabra? Mañana por la mañana te espero en el despacho para la presentación. Sé puntual. Ya te he dicho que no iré. A las 11. Y ahora déjame. Todavía tengo algo que leer. Tienes razón, Fere. ¿Por qué lo escribiste? ¿Por qué? Para él. Para sembrar tu semilla en su joven cerebro. Pero no lo conseguirás. Como te defendí a ti, defenderé a tu hijo. Así. La muerte de mi padre ha sido una huida. ¿Cuál es mi deber? ¿Hacer frente a lo que le destruyó? ¿O huir también como él? Ven aquí, hijo mío. Mi niño querido. Hazme compañía y cuéntame todo lo que te inquieta. ¿Es esto? ¿Ves lo que hago yo con tus preocupaciones? Así nadie sabrá nada de ellas. Tengo mucho que luchar, mucho que decir, mucho que hacer, aunque todavía no sé qué. Lo único que sé cierto es lo que no haré, lo que no debo hacer nunca. No existe nada de lo que te inquietaba, de tu pequeña rebelión. La hora del orden ha llegado. Así, nada, nada, ya no queda nada.